Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como pueden ver en el título, bueno, no sé qué título le voy a colocar todavía, pero el punto es que vamos a estar haciendo un challenge. Me etiquetó una amiga en un video de Instagram que se los voy a dejar aquí. A challenge for all the makeup artists. Pick your favorite palette, count how many shades, there's 35 in this one. Put each number on a sheet of paper. Put them in a bag, shake them out. Now pick three numbers. One, two, three. Create a look with the numbers you were given. This is the look I created. El video consiste en que las maquilladoras, como yo, escojan una paleta, sorteen tres números y con ese número de sombra que sea al azar, creen un look de maquillaje. Justamente estaba con ganas de grabarles un tutorial, pero no tenía ni idea qué colores usar, no sé, se me acabaron las ideas, estoy poco imaginativa. Entonces, bueno, vamos a hacer esto, pero yo quiero usar 5 colores porque si han visto mis tutoriales, yo suelo usar más de 3 colores por tutorial, entonces, bueno, vamos a ver qué tal me va con 5 colores super random. Escogí la paleta de Priscilla Rendón porque se ha vuelto una de mis paletas favoritas. Es súper buena la calidad, la pigmentación. También está súper útil para este challenge porque tiene colores variados. Entonces, bueno, vamos a ver qué me sale. Ojalá me salgan colores combinables. Recen por mí. Vamos a ver. Bueno, esta chica hizo el método de escoger los colores. Ah, por si acaso, estaba lloviendo, así que ahorita se escucha afuera el agua en los carros. Bueno, ya no está lloviendo al parecer, pero disculpen los sonidos. Pero es que no tengo más tiempo de grabar, en serio. Si no grabo hoy, no grabo nunca. Bueno, entonces, esta chica escogió por medio de papeles, pero para mí eso, no sé, está como que súper. O sea, en esta era tecnológica, desperdiciar papel, no, no, por favor. Pensemos en los arbolitos. Entonces, tengo aquí mi computadora y con mi computadora fácilmente me voy a la página donde siempre hago los sorteos. Entonces, voy a colocar el número de sombras totales, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... y 5, serían 35 colores. Entonces vamos a hacer la lista del 1 al 35 y le vamos a colocar 5 números de premios para que salgan 5 números, y esos 5 números van a ser los que voy a usar. Vamos a numerarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, de aquí a acá. La siguiente fila sería el 8, 9, este último sería el 35. Entonces, bueno, así va a ser la cosa. Vamos a ver qué sale. Estoy nerviosa de sortear. Hola. ¿Sortear? ¿Otra vez? Ya. Me salió el 12, el 17, el 29, el 2 y el 8. El 2 sería satín. El 8 sería, este sería el 7. Entonces es el 8. Ok, arena y satín. Vamos bien, ahora vamos el 12, sería 8, 9, 10, 11, 12, oh my god, royal. Ok, 17, 13, 14, 15, 16, 17, morado y azul, ok, eso va a estar súper interesante. Y el 29, de abajo hacia arriba, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, brick. Oh my god. Ay, Diosito. ¿Qué hice? En resumen, tengo que usar satín, arena, plump, royal y brick. No sé si usar el royal, que es como que el más shimmer, porque el resto es mate, mate, plump es mate y satín, no sé. En el animal puede ser. La Kylie Jenner se anda poniendo colores así, nada de maquillaje, y aquí, entonces no sé, ahí tengo miedo. Antes de empezar voy a hacerles zoom. Me han dicho que quieren que les acerque más para que vean mejor. Yo les hago caso y les voy a hacer zoom para que vean mejor mi ojito. Ahí tienen mi ojo. Vamos a empezar obviamente con el color arena. Es el color más bajito que nos tocó y obviamente me sirve de transición. Hace full que no les grababa un tutorial. Sorry mis cejas, en serio, pero es que en serio son chuecas y no coincide una con la otra. Entonces estoy ahorita en el proceso de dejármelas crecer lo más que puedo, como que sin sacarme ni nada, para ver si busco algún lugar profesional
que me las puedan medir y sacar con forma bien y todo eso. Voy a colocar el color brick. Vamos a colocarlo también aquí como casi casi como que de transición, pero lo mejor siempre es colocar un color que se parezca bastante a nuestro tono de piel para que no nos dificulte mucho difuminar luego otro color encima con más pigmento, como lo que estoy haciendo ahorita. Aquí estoy volviendo a la brocha anterior sin producto, solo para difuminar en la parte externa. Y ya, no sé si colocar, es que no sé cómo se vaya a ver. No sé si colocar el Royal en todo el y Plum para darle como que profundidad al azul. Podría hacer eso. Y el satín lo puedo usar como iluminación, no sé. O el azul abajo. O el morado abajo. Yo voy a colocar el morado en la esquina, eso sí estoy segura. Entonces sigamos, vamos a colocar en la V externa este morado que se llama Plump. Esto se ve muy halloweenesco, pero todo sea por la ciencia y el arte. Vamos a volver a la brocha anterior para difuminar estos dos. A ver, ¿qué voy a hacer? Creo que voy a colocar el azul abajo y el satín lo voy a colocar en la parte de aquí adentro. Una brocha plana y voy a colocar el color satín en todo mi párpado. Y vamos a difuminar acá. Ahí estamos. Ya usé todos los colores menos Royal, que ese pienso usarlo abajo. El momento de la verdad. Entonces voy a colocar Brick abajo como para difuminar. Jesus, take the wheel. Bueno, ahí está el naranja. Y ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Deseenme suerte, que esto no sea un desmadre. Vamos a tomar Royal. Oh, hasta se me está poniendo en la línea del agua, pero no me molesta. Que no sé qué poner en la línea del agua, si negro o qué. Pero si se queda ahí, por mí chévere. El ojo se me está haciendo azul. Pero, uy, me gusta. Me gusta el azul, me gusta el Royal. Qué buen pigmento de esta sombra. Buen, buen pigmento. Qué bien. Me alegra mucho. No sé si colocarme mejor abajo morado o naranja. Más naranja. Me colocaré naranja porque el naranja igual se puede tapar por el morado. Pero si no me gusta, voy a colocarme más morado. No lo sé. No, morado. Oh my god. Creo que me está quedando muy marcado. ¿Qué pasó aquí? Me gusta y no me gusta, no sé. Bueno, vamos a colocar entonces solo satín en la parte de aquí del lagrimal para ver si... Ahí estamos. Ya no voy a hacer nada más porque me da miedo. Pero no, no me desagrada. Con pestañas creo que ya se verá mejor. Así que esperen, voy a terminar el look y vuelvo. Bueno, eso es lo que yo llamo un final inesperado. A la final ya con pestañas, me hice delineado, me puse abajo rímel y todo, y me gusta el look.
para que me coloque el labial de NYX. Se llama London, es un tono como duraznito, entonces queda bien para este look porque usamos también naranjita de fondo. Entonces bueno, así es como termina este challenge. La verdad no le tenía mucha fe, yo dije no, se va a ver súper feo. Las pestañas y el rímel básicamente fue lo que le cambió el look. Cuéntenme si les gustó este challenge y si debería hacerlo más seguido, porque es una buena forma de explotar la creatividad y cuando nos vemos en apuros salen nuestros dones. No olviden suscribirse a mi canal, subo video todos los miércoles a las 5 p.m. Pero entonces yo los veo en un próximo video y les mando un besito. ¡Chao!